Hello, Aida. Hello, Jaira. Hello, Carlos Eduardo. Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. How are you today? It was good, teacher. Excellent. How was the surfing? ¿Cómo estuvo el surfeo? Hoy no hubo, teacher. Hoy no Salí hubo. temprano, me vine en casa. Oh my. Okay, relaxing. Tenía tarea. Oye, el teacher está dando mucha tarea, sí. No, pero No, pues está bien que se haya relajado. dejó una. Todavía dejó una en vacaciones que no ha revisado. Sí, ajá. Sí, todavía tengo ahí que no las he podido revisar, pero sí, sí ya las he visto. Es que las vamos a ver, no se preocupe. All right. Me gusta lo que escribió, está muy bien, excelente. Le iba a mandar unas correcciones, pero las vamos a hacer mejor en clase para que así los demás aprenden también. Todos vamos a aprender de las correcciones que vamos a hacer hoy. Me gustan Okay. todas Good las. Good evening, Eugenia. How are you? evening. Ve, Carlos, de que Eugenia no le gusta compartir. No le enseñaron a compartir eso. Se esconde para no dar. Se esconde para no dar. No, porque no me gusta que me vean comiendo. Siento que mastico bien feo. Ah, no, entonces hágale sí, hágale Pásame la sal. sí. Sí. Ok, provecho, Eugenia, provecho. Provecho. Gracias. Ok, Osvaldo Garay, buenas noches, good evening. Jocelyn, Tatiana, good evening. Martha, good evening. Ah, oh, look at you, Aida. My Good goodness. evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Usted se ve como que es Bye. bien. Se siente como que es viernes con usted. Bien. Yes. Se siente bien cool, bien cool. Como Ya va a cuando. salir, dice, cuando va a salir. Sí, Ah, como cuando Carlos va con la tabla así debajo del brazo, corriendo para la. Para sí, para las olas. Eso es como, ese oh my God. I Una gran need go felicidad. to the beach. Yes, you need to go to the beach. Yes, we need to go to the beach. Cuando quieran, cuando quieran. Very good. ¿Ya Okay. vio? Ahí le va a dar Hey, unas thank you. clasecitas, dice, de surf. Clases de surf gratis. Okay. Yeah, there we go. Good. Excellent. Okay. Jocelyn, Edwin, how are you? Sandra, how are you today? Hi, teacher. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. Tell me, how do you feel today? You feel wonderful. wonderful. Oh, Yes, I feel wonderful, teacher. I will find her I wonderful. feel wonderful. I feel wonderful. Yes. I feel wonderful. Very good. Excelente. I'm Thank glad to hear that you feel wonderful tonight. you. All right. And okay, let's start the class and let's see if we can go over what we went yesterday. And let's see. Yesterday we were talking about have and need to, right? Have to and need to. And we were saying that have to is like an obligation, and need to is like a desire to do something, right? Or to obtain something, or to get something. When I say I need to, that means that I'm telling people that it's my desire to have whatever they're doing, or I want to participate in any action when I say I need to. And when I say I have to, that means that it's something like an obligation. Yes, I have to do something. So that is more urgent than need to. And the other one is that when we use the word really, I really need to, yes, that is an urgent. The word really places an urgency in the sentence. O sea, pone una urgencia en la oración. Cuando pongo yo, I really. Eso fue lo que vimos ayer, ¿verdad? No sé si se acuerdan de lo que vimos ayer, más que todo, basically, eso fue todo, ¿verdad?
Sí. Ya. Marta se me queda viendo así como que yo no sé, teacher. O serán los lentes lo que dice. Yeah. Sí. Sí. Ok. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a comenzar el midterm, porque ya terminamos la lección 8 o 9, ¿verdad? Ya terminamos, entonces la plataforma, ya solo nos falta el midterm. El lunes supuestamente tenemos que hacer el midterm, pero vamos a hacer poco a poco el midterm para que no nos vaya atrasando, ¿ya? Pero si ya lo puede terminar usted, you're more than welcome to finish the midterm if you want to. Ok, very good. Entonces vamos a ver antes de que estén todos, vamos a esperar que estén todos para hacer la tarea, para enseñar la tarea y que cada uno vaya leyendo su tarea. Me gustan las que me han mandado hasta hoy. Me encantan, me encantan. Está preciosas, o sea, se ven todos unos expertos y puedo ver y a cada uno de ustedes haciendo esas actividades. Y eso es lo importante, que el reader pueda transportarse, he can, you know, like, get into the reading part and they can see the actions being made y lo que ellos puedan ver, las acciones que se hacen en esa escritura. Así es que, Que felicitaciones. sea una lectura comprensiva. Yes, very good, yes. Que se pueda comprender. Bueno, la lectura comprensiva es cuando usted lee y usted comprende. En este caso, yo estoy Pero leyendo. si las palabras están desordenadas, no se entiende. Y de eso es lo que, por eso es que vamos a esperar que todos estén ahí, porque cada uno de ustedes, I'm gonna point it out the areas where we need to make the changes. So, but it's just a little bit changes, but as long as you make yourself understood, that's what counts. Que usted se dé a entender es lo que cuenta, porque acuérdese que the language, English language, is to express, not to impress. See, if you try to express and you're able to do that, then you accomplish something. Entonces, si usted expresa lo que usted quiere por medio del lenguaje inglés, y usted ya, o sea, lo que quería alcanzar, lo alcanzó, ¿ya? Pero impresionar es otra cosa. Ya después van a impresionar ustedes con su acento. Ahorita vamos a expresar, ¿ok? Very good. Entonces, vamos a irnos para el book. En el book, esto es lo que leímos ayer, ¿se acuerdan? ¿Alguno de ustedes no pudo leerlo? Yo creo que no sé. ¿Sí lo Yo leo? no sé lo leí. Era el otro, creo que era teacher. No es ese teacher. Este es basado en lo que este aquí, ya. Yeah. Este es el que leímos todo, ¿verdad? Entonces, basado en esto, hay unas preguntas que hace aquí. Por ejemplo, dice que nosotros tenemos que, dice, read about Mr. Wilson, check the correct sentences and correct the wrong ones. Entonces, lo que usted va a hacer aquí es a ver si usted ve la diferencia de una escritura a otra escritura, ¿sí? No la comprensión, sino que usted pueda ver que sean iguales las dos oraciones. Por ejemplo, aquí la primera la vamos a hacer juntos para que vea usted qué es lo que requiere. Aquí dice, his name is John Wilkins, ¿ya? Y usted viene aquí y cuando él introduces himself, él dice que se llama John Wilson. Wilson. Yeah, Wilson. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a poner que no, él va a poner aquí his name. Yeah, just a second. Usted va a poner aquí his name is not No. John. Oh. It's not John Wilkins. Wilkins. Period. His name is name is John. Y va a correr, poner el correcto. Usted lo puede hacer de otra forma. No tiene que hacer así como yo lo estoy haciendo. John Wilson. Wilson. Yes. Entonces usted lo puede decir, his name is not John Wilkins, his name is John Wilson. O también usted podría haber dicho, his name is not John Wilkins, it is
It's, yeah, it's John Wilson. ¿Sí? Más corta, ¿verdad? His name is not John Wilkins. Wilkins, perdón, ¿Qué falta? aquí es Wilkins, ¿verdad? Yes. Doble. His name is not John Wilkins, his name is John Wilson. Entonces, cada una de ustedes se va a leer esto y va a ir corrigiéndolas usted en su cuaderno. Y después vamos a voy a mencionar unos nombres que me va a ir leyendo la incorrecta y la correcta. ¿Ok? Bueno. Ay, disculpe, Eugenia. Sí. Sí, pues, la estoy haciendo trabajar, está comiendo. Ok, vamos a comenzar. Damaris, la number two, ¿cómo la hiciera usted? Hi, teacher. Hello, good evening. Damaris, hola, sí, la es que no, number two, perdón, no había entrado a clase, no había visto bien. Oh, okay, no se preocupe, Edwin Rivas nos va a ayudar. Edwin, sería she's not right. Reports every day. Reports, reports every day. Okay.
¿Cómo sería la lo que hace? Okay. She shared. Perdón. She shared emails. It, she. Emails. Email. Así sería. Edwin. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Lo que dijo Edwin? No. No. Ok, Osvaldo, dígame. Yo le había puesto he doesn't write Hard yes, for... correcto. Sí, sí, he doesn't. Every day. Acuérdense que estamos usando el auxiliar doesn't. Yes, he doesn't. He doesn't, yeah. He doesn't write reports every day. Sí, ajá. Y luego, he ¿qué checks ¿ah? Email. He checks email. He checks email. Emails. Every day. Emails every day. Okay. Yes, entonces, yeah, he writes reports. He doesn't write reports every day. He checks emails every day. Yes, very good. Entonces, así es, yeah. No se escribe he isn't, porque no está he is, ¿verdad? He isn't, no. He doesn't write reports every day. He checks emails every day. Yes, very good, excelente. Carlos, number three. Thank you, Adonai. Osvaldo. He doesn't never answer. He never answers. Uh-huh, okay. The phone answers. Answers, yes. The phone and talk. The phone. To customers. And talk to customers. Customers. Okay, sería así. Okay, eso tendríamos. Okay, entonces ahí diría, he doesn't never answer the phone and talk to customers. Okay, he never answers the phone and talk to customers. Y esa estaba correcta, he never answered the phone. Sí, en el answers ya no lleva ese. Answer, sí, la W no suena ahí, sería answer. Answer. Uh-huh. Okay, ahí sería. To potential employees. Okay, entonces no es customers. Entonces el problema, Carlos, el problema andamos buscando cuál es el problema con la oración. Y usted me está dando la misma oración. No hay, es más, el doesn't no va ahí. Lo que estamos haciendo es usted ve la oración o la expresión y usted se va al reading y mira si cada palabra sí. Que está ahí es la misma de lo que me están dando abajo. Si lo de abajo está diferente, entonces lo que tengo que corregir yo es poner lo que está en el reading. Lo pongo aquí abajo. Okay. Talk to potential employees. Yeah, sí, y no tiene doesn't. Mire, aquí arriba no tiene doesn't. Porque tiene, ahí tiene la frequency. Dice, I always. No. Ahí tienen la frequency words. Entonces dice, he never answered the phone and talked to customer. He always answered the phone and talked to potential customer. Always for the phone.
Entonces. Eso sería la respuesta. Sí, correcto, sí. Entonces usted le pone ahí, he. Aquí no es never, ¿verdad? ¿Qué es entonces ahí? He always. Always, yes, very good. Excelente. He always answered the phone. Contact to potential employees. And talk to potential, employees, yes. To potential employees. Employees, yes. Yeah, eso sería. Employees. Ajá, eso sería para corregirla. Very good, excelente. Aida. Y después Marta, me hace la quinta. Y luego. La tercera había hecho. ¿Quién había hecho la tercera? Aida. No, pero. No, no. Aida. Porque estaba tratando de entender. Sí, por pero, eso. Ajá, hoy ya lo entendió. Yo, hoy va a ser la cuarta. No, todavía no. Ok, entonces vamos a hacer. He often attend meeting in the morning. Voy a intentarlo. Chero, okay. Me ayuda. Sí, aquí estamos todos para ayudarlo. Solo nos tiene que pagar unas clases de surfing. Es todo. No, Carlos. Yo, okay. No. Okay. Yo les invito a que reciban las clases de surf. Okay. Yo los espero acá. Ah, está, ya está completo. ¿Qué más queremos? Okay. Okay, entonces, he often attends meetings in the morning. Esa es la oración que nos dan. ¿Esa es la misma oración que tenemos arriba? No. No. Porque he doesn't, no. Attend meeting in morning. Y sería la, he attend meeting in the morning. No. No. ¿Alguien le puede ayudar? Sería in the afternoon. Ok, dígamelo todo. Sería, she attend meetings in the morning and so often in the afternoon. No, no. Porque solo el off es que él está en la de abajo, dice he often attend meetings in the morning. Ok, entonces si notan eso. En la parte de arriba, Freddy. El often es en la tarde. Sí. Ok, Freddy, entonces si nos dan el often aquí, yo tengo que comenzar de often aquí. Si nos dan esa. Esa, entonces okay. Tengo que comenzar del often y tengo que contestar del often. Ahora, después del often, dice in the afternoon. Entonces aquí sería he often, ¿qué? Ok. He often, ¿qué? Afternoon. ¿Hm? In the afternoon. Often, ¿qué? The often attends meetings. Ajá, sí, attends. Yes, very good. Often attends. Attends meetings in the afternoon. Ahí sería. Yeah. Entonces, como nos dieron often, yo voy arriba y busco donde está la palabra often y lo que sigue después, often in the afternoon. Entonces, he often attends meeting in the afternoon. Very good. Excellent. Okay. Ahora sí, Aida. Martha? He never attend meeting in the afternoon. Le ganaron, Martha. Bueno, he never attend meeting in the afternoon, ¿ok? ¿Está esa buena? He never attend meeting. No, teacher, no esa buena. Sería he often. Often, sí, ajá. He often attends meeting in the afternoon.
He often attend meetings in the afternoon. Entonces, quiere decir que aquí, Freddy. Freddy. Ya no fue Freddy. Ok, entonces quiere decir que esta la vamos a poner aquí, correcto. Aquí. He never attends meetings in the afternoon. Entonces, he often attends meetings in the afternoon. Y aquí arriba vamos a usar la primera. He often attends meetings in the morning. Entonces, he attends meeting in the morning. Entonces, aquí lo que tiene malo, ¿qué sería? El often. El often. El often. Sí, aquí sería he attends meetings in the morning. ¿Sí? ¿Qué se está ir con la Dunia? Espérese. No podría ir generally. No, porque aquí arriba no tiene generally. Ah, generally, sí, ajá. Generally, ajá, correcto, sí. Entonces aquí, generally, generally. En la tienda de la reunión. Sí. He, sí. Y generally, he attends meetings in the morning. Ahí está. Yes. Ahí sí estamos bien. Y ya la otra cubre la de often, ¿verdad? Ahora, number of six. Sara, Sandra, ahí sería he always. Ajá. Hello. Yes. He always have events. We. Events, yes. In his company. In the company. Yeah. Entonces sería he always has events in his company. Sí, porque la otra está diciendo que nosotros, ¿verdad? Pero como él es parte de nosotros, entonces he always have, has events in his company. ¿Estamos bien ahí, Eugenia? No. Eugenia? Eugenia? ¿Estamos bien? Todavía estoy procesando, teacher. Todavía está. Ok. Porque a usted le toca hacer la número 7. Entonces, lo que estamos haciendo es, mira, vemos la oración que nos están dando aquí. Aquí nos están dando, he has to go to a conference on July 22nd. Entonces, vemos dónde está esa oración y vemos si así es que dice la oración. Y aquí dice, we have to attend a conference on July 21st. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar esta oración? ¿A qué la tengo que cambiar? Sería it doesn't. Ayúdenme o ayúdenle. No. Dígame, Osvaldo. He has to attend a meeting. Yes. ¿Solo Osvaldo pudo ver eso? Sí. ¿Aló? Creo que no me escuchó. No, no lo escuchamos. Pero solo Freddy Osvaldo pudo ver eso. He has to attend a conference on July 21st. Así. Es importante que me diga si lo que estamos haciendo, todos estamos viendo bien esa lógica que estamos usando. Porque si no la estamos, no estamos viendo, entonces no estamos cumpliendo el objetivo. Yo tengo una duda. Dígame. Ahí donde, bueno, yo no le había puesto he porque, como ahí dice antes, we have to attend a meeting. Entonces no sé si sería he has. Ajá, le podemos cambiar a we, yes, we, bien.
We has to attend a meeting. We, entonces el has ya no es, ¿qué es entonces? Have. Yes, ya, yeah, entonces este ya sería have. Yes, we have to attend a conference on July 21st. Sí, le podemos cambiar ahí. O le podemos, podemos decir que, bueno, we can assume that he has to attend a conference on July 21st porque we, él es parte de we, ¿sí? Pero es ya de decisión de nosotros. Y la oración gramaticalmente está correcta. Por eso le dije ahorita, bueno, si le cambiamos a we, entonces el verbo se va a quedar así. No, dicen ustedes, no, le tenemos que cambiar a have. Entonces eso me indica a mí que sí, la estructura la estamos entendiendo bien. Ya. Yeah. Lo que me preocupa es los demás que no están participando. Si no están participando es porque no, o sea, dejan a los demás participar o no, no en realidad no están agarrando el yo, punto. Yo creo que lo que confundió fue el usar el doesn't. Ok. Sí, porque vi que varios quisimos meter así como el das. Uh-huh. Se puede meter. Cuando no iba. Se puede meter, yes, ajá. Porque podemos, he usually has events in his company, ahí metimos el he always, pero podemos meter he, we, también, we always, ya cambiamos aquí a esta, le cambiamos al verb, y no cambia, si se fija, no cambia la estructura de la oración, sino lo que cambia solamente la orientación de la oración. Porque en vez de decir he, ya decimos we, pero le cambiamos el verbo al plural. We always have events in the company. En, aquí el his, tenemos que cambiar lo que. ¿A qué tengo que cambiar aquí? Our. Our, perfecto, sí. Aquí we always have events in our company. Ya cambió la estructura, o sea, la estructura. La orientación de la estructura cambió, pero siempre lleva en el mismo lugar, llevan las partes gramaticales. Y eso es lo que se requiere en este ejercicio, que usted pueda manipular eso, pero sin cambiarle el meaning a eso. Ya cuando nosotros, si nosotros aquí está, he writes reports every day. Yeah. El doesn't lo tenemos que poner ahí, ¿por qué? Porque como es un negativo, no hay otra forma que podamos ponerle, no le puedo poner he no, he not. No le puedo poner aquí he not. Yeah. He not write reports, porque es incorrecto. Teacher. Sí, dígame. Y le podríamos hacer todas las oraciones. ¿Perdón? Pero la negativa, y primero la negativa, o sea, si la oración no está bien, he doesn't. Ajá. Y luego poner la oración correcta. Sí, correcto. Quizás ahí nos confundimos, creo. Ok, entonces aquí le podemos poner esto o le podemos borrar esto aquí y no hay ningún problema. Ahí fue la confusión por la primera respuesta. Sí, entonces aquí, ahora he writes reports every day. He checks emails every day. Entonces lo pusimos, lo que él hace, no negamos lo que él, lo que nos estaban diciendo que él no hacía. ¿Ya? Entonces, si eso fue la confusión, le quitamos eso y no hay ningún problema. Solo ponemos la información correcta. Ya. Yeah. Tomémonos un café para que... Yeah. Bueno. Lo que sea. Uh-huh. Ok. ¿Está ahí claro? ¿Está más claro eso ya? Yeah. Ya que le quitamos el doesn't ahí. Bien. Yes. Yeah. Sí. Ok. Yes. Very good. Entonces, pasemos al otro ejercicio. Este es lo que, based on the reading of part one, write similar paragraph about what you do at your job. Entonces, esto es lo que hicieron cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las lecturas y vamos a comenzar con... déjeme, just a second... vamos a ver. Okay.
Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer nuestro párrafo y les voy a ir diciendo yo qué es lo que necesitamos, solo hacer el cambio. Porque hay unos que vamos a hablar acerca También. de adjetivos, ¿ya? Vamos a hablar de adjetivos, vamos a hablar de la posición de las frequency words, ¿se acuerdan? La posición es bien importante, ¿dónde posicionamos la frequency word para que se entienda? Entonces, es lo único que vamos a hacer. Tenemos primero Sandra, ya está Sandra con nosotros. Sandra Vieta. Bien. Ok. Entonces, Sandra, no sé si lo puede ver. Sí, también aquí lo tengo, pero sí Ah, sabe. también lo tiene. Ok. Okay. Aquí es para que se divierta, nos divertamos nosotros. Ok. Entonces, comienza usted, por favor. Good evening. Good evening. My name is Sandra Vietoro. I work in a clinic of medic, perdón, en medical clinic, and I am secretary. Allí me equivoqué. Every day in the morning, I do clinic. I usually check the ¿cómo se pronuncia eso, teacher? Expired. Expired medication. Y es otro. Ya Medication, dijo. algo así. Ya lo dijo, medication. Medication. En answer practice. Answer. Hay todas. Parents college and I give them test report on some occasion. I have a small surgery and at the end of the month I do the accounting. Okay, ¿y esto usted lo hizo? Yeah. Okay, ¿y las palabras que no las puede pronunciar, dónde las encontró? Fue las palabras que no sabía cómo se pronunciaban, pues era en el traductor. Ah, okay, lo tradujo. Entonces lo escribió en español y lo tradujo al inglés. Sí, las que no sabía cómo se escribían. Ok. Está muy bien. Se entiende lo que ha escrito. Ahora lo que vamos a trabajar en esto es algunos artículos que necesitamos. La pronunciación también se la voy a decir para que usted lo practique, ¿verdad? Pero lo leyó muy bien. Excelente. Especialmente las pasados que me usa aquí, los verbos en pasado, los vamos a cambiar porque si hablamos en pasado, tenemos que hablar en todo el párrafo, tenemos que mantener ese pasado siempre. No podemos cambiarnos de presente a pasado y de pasado a presente. Si va a hablar en pasado, es solo en pasado. Si va a hablar en presente, es solo en presente. Entonces, la introducción perfecta. Hello, my name is Sandra Villatoro. Very good. I work in America Clinic, donde trabaja. Muy bien, excelente. And I am, ahí le falta el artículo. Acuérdese que cuando nosotros usamos un artículo, cuando usamos el artículo, cuando estamos dirigiéndonos a un countable noun. En este caso, secretary. La secretary es un countable noun. Entonces, para decir, I am a secretary. En inglés tiene que ponerle el artículo a. Entonces, ahí diría, and I am a secretary. Yes. Y luego, ahí terminó. Luego esa, en vez de ser una coma, tiene que ser un period. Yeah. Entonces dice, every day in the morning, comma, yes, every day in the morning, comma, I do cleaning. Eso, usted hace la limpieza en la oficina. Sí, sí. Ok, entonces I do the cleaning at the office or in the office. I do the cleaning in the office. Period. Ahí terminó.
period. Luego dice, I usually check. Entonces, si usted dice, I usually check it, yo usualmente verifiqué, dice aquí. Entonces, tenemos que cambiar ese pasado a presente. I usually check. Usualmente verifico. Y es, ahí expire medications, esos serían como expire medication, que son los las medicinas. Medicamentos vencidos, algo así. Las medicinas vencidas. Ajá. Uh-huh. Sí. Ok. I usually check the medications so they are not expired. Usualmente verifico las medicinas para que no estén vencidas. Eso es lo que quise decir, usted, ¿verdad? So, o sea, I usually check expired medications, pero ahí le falta algo, ponerle para qué lo verifica. I checked expired medication, yes, and I replace them for a new ones. Y la reemplazo por nuevas, ¿verdad? O up to date, que estén al día. Luego ahí terminamos el period. I answer patient calls. Patients son los pacientes. I answer patients call o patient calls. Ahí como que las llamadas del paciente, o sea que un paciente llama más de una vez. O patients calls, las llamadas de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el paciente llama muchas veces o muchos pacientes llaman. Digamos, como tomar la llamada de pacientes. Oh, de los pacientes. I answer patients call. Yes, la llamada de los pacientes. Very good. And I give them the test reports. I give them the test reports. Ahí le faltaría el artículo the test reports. Da. Yes. On some occasions, I help. ¿Qué es lo que usted se pone? Va que en algunas ocasiones le ayudo en pequeña cirugía, algo así. Ok. In some occasions, I help the doctors. I help the doctor with small surgeries. Yes. En algunas ocasiones, le ayudo al doctor con cirugías pequeñas. Entonces, on some occasion, I help, ¿a quién? The doctor. Yes, I help the doctor with small surgeries. I help the doctor. The doctor with small surgeries. Okay. Okay. Y luego ahí tendríamos que poner punto y coma, porque como sigue la oración, sigue and at the end of the month I do the accounting. Very good. Muy bien. Excelente trabajo. Okay, ahora léamelo con las correcciones que hicimos. No lo hice, solo la última que le hizo. A cambiarle el. Las correcciones que le hice. Check. Que solo noté la última. Okay. Okay, entonces esas son las correcciones que se necesitan hacer en eso. Very good, excelente trabajo. Okay, good job. Gracias. Okay, ahora hay de por la tarea, teacher, no sé quién es Sandra. Okay, Anaya Jocelyn, buenas tardes, ¿me pueden informar cuál es la tarea? Okay, Anaya Jocelyn. Anaya, ¿ya está ahí? ¿Ya está aquí con nosotros? ¿Anaya? No. Sí, teacher. Okay. Okay, vamos a leer la... Entonces... Que no. Sé, yo le mandé el ejemplo. Ah, sí. Yo no mandé la foto, pero ya lo tengo acá. Okay. Envíemelo, por favor. Okay.
Teacher, y yo que se la mandé a usted. Sí. Esta la vamos a... Se la puede reenviar. Ok, entonces. ¿Se la puedo reenviar ahí al chat? Sí. Sí. Sí, digo, hijos. Ok, entonces okay. Vamos a ver aquí. Fef, ¿quién es Fef? Ah, Carlos, Carlos Eduardo, el server. Carlos. El surfer. Ok, Carlos. Después de Sandra. Ajá. Ok, Sandra ya terminó. Sí. Ok. ¿Voy, teacher, ya? Sí, por favor. Ok. Hello. My name is Carlos Eduardo Alarcón. I work in Coco Surf Via Resort. And I am a receptionist. Every day I go to work at 9 a.m. Check my email. I check the guests in and out each day. At 11 a.m. check out the videos. At 1 p.m. I eat my lunch. At 2 p.m. check in the guests. Ya, espérame. Check in the guests. When there is time, I complete my week tasks. Example: clean some baths, paint the vias, towel inventory. Usually in the morning, agile surf lessons. It becomes my favorite days. Okay. It becomes my favorite day. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces vamos a trabajar aquí en la introduction. Very good. Excelente. Good job. Hello. My name is Carlos Eduardo Aron. Buena introduction. Presentación. Muy bien. Luego, ¿dónde trabaja? I work in Coco Surf Villa Resorts. Yes, very good. And I am a receptionist every day. ¿Qué es lo que usted hace ahí? Receptionist. I am a receptionist. Yes. Ahí queda, ¿verdad? I am a receptionist. Luego, every day, I go to work at 9 a.m. Luego, aquí, en español, así hacemos nosotros. O sea, solamente decimos, yo me presento al trabajo, limpio el mostrador, limpio las puertas, limpiego. Nunca repetimos otra vez, yo limpio la puerta, yo lavo los trastos, yo hago esto. Pero en inglés sí, en inglés sí lo tenemos que hacer. Cada vez que me refiero a mi primera persona, tengo que poner el I. Entonces aquí dice, and I am a receptionist. Every day I go to work at 9 a.m. I check my emails. I check my emails. Yes. Then, aquí tengo que ponerle una, porque como es algo que va en secuencia, ¿verdad? Y tenemos que usar los sequencers. ¿Se acuerdan de los sequencers? Los sequencers es cuando yo digo una cosa hago primero, después otra después esto, después de eso hago esto. Entonces aquí le falta eso, el sequencer. Check my email. Then I check the guest in and out. Yo creo que es un book que tiene, ¿verdad? Tiene un libro donde están a qué horas van a entrar y a qué horas van a salir, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, I checked the in and out a book each day. At 11, aquí comenzamos, no sé si each day at 11 a.m. o aquí comienza at 11 a.m. I check out the village. Sí, ahí comienza at 11 a.m. Entonces, aquí al day le ponemos un period, porque ahí terminamos la oración. Okay. Y luego comenzamos con otra, at, esta tendría que estar en mayúscula. Mayúscula. Yes, at 11 a.m., okay. Comma, I check out the village at sí. 1, yes. Then, at 1 p.m., I have my lunch. I have my lunch. Ese es cuando usted tiene su almuerzo, ¿verdad? I have my lunch. Okay. Yes. After that, póngale aquí, after that, at 2 p.m., I check in the guest.
Yes. Okay, period. When there is time, comma, I complete my week's task. Entonces aquí, my week task sería, when there is time, I complete my week tasks. Aquí la week no lleva S, sino que solo tasks se lleva S. Pero week es, son las, o sea, las tareas de la semana, ¿verdad? La semana. Uh-huh. Yes, I complete my week task. Y luego ahí termina con un period y empieza el example con una mayúscula. Example. Dos puntos. Okay. Siempre que vamos a poner una lista de algo, le ponemos dos puntos. Example. I clean the sunbeds. Okay. I clean the sunbeds, comma, paint the village, comma. Y luego towel inventory, ¿qué es eso? Take the towels inventory. Take the towel inventory or do the towel inventory. Okay. Y el towel tiene que ver una S, towels inventory. Okay. Y luego, period, ¿verdad? Y empezamos, I usually in the morning give, serve lessons. Acuérdense que el pronombre tiene que estar antes de la frequency word. Entonces tiene que ser, I usually, no, usually in the morning I give, serve, it becomes my, entonces vamos a poner, I usually in the morning give, serve lessons. Okay. It becomes my favorite day. Very good. It becomes my favorite day. Solo uno. Day. Sin la S. Okay. Okay. Ahora léamelo yeah. con las correcciones, a ver cómo se escucha. Okay, sería hello, my name is Carlos Eduardo Alarcón. I work in Coco Sur Villa Resort and I am a receptionist. Every day I go to work at 9 a.m. I check my email and check the guests in and out each day. At 11 a.m., check out the villas. No le puse la corrección de que le di, ¿verdad? No, ahí no le puse, solo la primera. ¿Y por qué? Estaba viendo dónde era el problema, pero no le puse las correcciones. Acuérdense que tenemos que ponerle I check out the village. I check out the village. Village, ajá. Y ahí sería at 1 p.m. I eat my lunch. I have my lunch. I have my lunch. Mm-hmm. Y ahí sería por la tarde. ¿Cómo se dice, teacher? Se me olvidó. No, ahí es lo que usted tiene escrito ahí, eso es lo que tiene, solo las correcciones que yo le di, no las hizo, ¿verdad? No. Ok. Entonces, esas son las correcciones que necesitamos hacer en esa escritura. Very good, good job, Carlos. Vamos a ver, otro, aquí tenemos a... Teacher, la mía se la saltó, creo, está arriba. Sí, ok. Después de Sandra. No, aquí está. Yo no le envié imagen, se lo envié así, escrito por WhatsApp. Uh-huh. Ahí en el grupo.
This is Anna Jocelyn. No lo vamos a poder leer. Okay, Anna Jocelyn. Hello. Yes. Good evening. Good evening. Voy a tratar de leerlo. Si me equivoco, me corto. Hello, my name is Jocelyn Anaya. I am 24 years old. I work at a finalist, sí, así, ATT as a credit analyst. Over day, I have to visit lots of people to offer them credit. To do that, I have to ride my motorcycle. Algo así. Sí. Muy bien. Excelente. Good job. Thank you very much. Este es. My name is Eugenia. Eugenia. Go ahead, Eugenia. Eugenia? Hello? ¿Se nos fue? Es que estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Oh, okay. ¿Qué pasa? Hello, my name is Eugenia Alvarado. I work for Turkey Apparel. And I am an industrial machine operator. Often when I read in the morning, I have to be in the coaching department. Then I prepare and take the work to the production and assembly glowing neck and head. Okay. Me escucharon. Sí, sí, escuchamos donde dice assemble. De ahí para allá se cortó. Pues que fíjese que se me está trabando el internet ya ratito. Sí, ese internet, a ese. Assemble them. Assemble them, ajá. Es que está como que quiere llegar. Oh. Assemble them. Assemble them. Complete for going. Going neck and hands. Okay. Y después de join, ¿qué es esa palabra? Join. No. ¿Sería sewing o algo así? No. Okay, very good, excelente, good job. Thank you. Vamos a ver quién sigue. Okay, Eugenia. Luego Freddy, are you there? Y luego Edwin. Yes. Okay, Edwin. Hello, my name is Edwin Rivas.
I work in bakeries and services. I am finger and control. I work production order the manufacturing. I prepare fiber on Friday, shed May usually a day. As well the phone sometime. I have a mini occasional ¿cómo es? Occasionally. Occasionally. I have a mini occasion. Okay, very good. Entonces tenemos la introduction. Dice, hello, my name is Edwin Rivas. Yes. Luego, ¿dónde trabaja? I work in Baker Santa Enriquez. Luego, ¿qué es lo que hace usted? I'm finger and controller. ¿Qué es eso, finger and controller? Es de trabajo, ¿cómo se llama? Digitador y controlador. Eso sería data entry. Ese, el que hace digitaciones, eso se llama data entry. Entonces, data entry es de data entry. Es la persona que la persona que digita información en la computadora, se llama data entry. Y controller es controller, controller y controlador, ¿verdad? Y luego production. Production es con production. O production. Así se escribe, pero production. Se dice production. Con la, en vez de la A va la U, se dice A, pero que esa es U que tiene que ir ahí. Production. Y luego abajo tenemos I prepare payroll on Friday, check mails usually all day. Aquí tenemos un problema que los la frequency words siempre van después de el pronombre y antes del verbo. Entonces aquí sería I prepare payroll on Friday, luego I usually check mails every day. Lo mismo en la última oración. Aquí ve, I have a meeting occasionally. Este occasionally, tengo que ponerlo aquí. I occasionally have meeting. I have a meeting occasionally. O lo podemos poner aquí enfrente. Occasionally, comma, I have a meeting. Okay. Occasionally. I have a meeting, así como teníamos en la lectura, ¿te acuerdas? Okay, very good, excelente. Good job, Edwin. Thank you. Freddy, ¿ya está ahí? ¿Todavía no? Hello. ¿Sí, ya está ahí? Yes. Okay. Aquí está su lectura. Okay. Hello, my name is Fred Enrique Vázquez Solorzano. I work in Credicampo. I am operation supervisor. I start to work at 8 a.m. every day. My first task in the morning is check my email. Next, I prepare my schedule of weekly visits. Then I create supervision report. The next day, I visit the branches. Okay, very good, excellent. Aquí solamente, Freddy, es que las I en inglés todas tienen que ir en mayúscula. Las que van ellas solas aquí, por ejemplo, I am, mayúscula I start, tiene que ser mayúscula. Todas las que tienen aquí minúscula tienen que ser en mayúscula. Yeah. Eso es por regla gramatical. Okay. Tenemos una buena introducción. Okay.
una buena presentación. Hello, my name is Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Se le puede poner todavía hello, good evening, ¿verdad? Hello, good morning, hello, good afternoon. My name is Freddy Enrique Vázquez Solórzano. I work in Credit Campo. I am operation supervisor. Solo sé, no sé si operation supervisor es necesario ponerlo, pero si decimos I am a supervisor, ya, porque eso es lo que, esa es su función, ¿verdad? Ya, la función operation supervisor, que es supervisor de operaciones. I start to work at 8 a.m. o I start working at 8 a.m. every day. My first task in the morning, my first task that I do in the morning, diríamos aquí, el primer tarea que hago en la mañana, sí. Y luego aquí, it is, aquí, si le va a poner it is, la task, le ponemos my first task in the morning, yeah, period. It is to check my email, si lo queremos poner así gramaticalmente correcto. Y si lo queremos poner así seguido, entonces my first task in the morning is to check my email, is, yeah, is, no, it is. Yeah. Entonces lo podemos arreglar de dos formas. Una es, my first task in the morning, comma, is to check my email, o my first task in the morning, period, it is to check my... Entonces de esa forma lo puede arreglar, ¿ok? Semicolon también se le puede poner aquí para no... hacer otro problema gramatical que sería un run-on. Run-ons es cuando pongo dos pensamientos en una misma oración y que llevan verbo y pronombre. Entonces, para evitar eso, my first task, aquí tenemos task, que es el verbo, y aquí tenemos otro check, otro verbo. Entonces, podemos poner un semicolon. Yeah. Next, I prepare my schedule of a weekly visit, okay. Then I create supervision reports. Very good. The next day, aquí porque le pusimos la S. Sería the next day o next day. Le quitamos la S. Ajá. Es que me refiero a los siguientes días. Oh, okay. Porque entonces le ponemos. El miércoles. Y es, entonces le ponemos the following days. Oh, okay. The following days. Yes. Los días que decimos, o los otros días. The following, porque next es uno, me estoy refiriendo a uno. Y por ejemplo, next person, next car, next month. Sí, me estoy refiriendo a una cosa, pero ya digo days, the following days. Tengo que ponerlo. I visit the branch, the company's branches. No lleva aquí la S, no lleva, sino que branches. I visit the company's branches. The company's tiene que ser como un possessive name. Que le pongo company, apostrophe S, branches. ¿Ya? I got it. Okay. ¿Lo quiere leer con las correcciones ya? Yeah, solo la donde digo my first task, le entendí that I do. Hey, the first task that I do, the first task that I do in the morning is to check my email. Yeah. Is to check my email. Okay. Okay, go ahead. Hello, good evening. My name is Fred Enrique Vázquez Solórzano. I work in Credit Campo. I am supervisor. I start work at 8 a.m. every day. My first task that I do in the morning is to check my email. Next, I prepare
my schedule of weekly visits. Then I create a supervision report. The following days, I visit the company's branches. Okay. I visit the company's branches. Yes, very good. It sounds better. Okay. Visit mejor. Very good. Excelente. Ya esas lecturas se ven muy bien. Thank you. Felicitaciones para todos ustedes. Están haciendo un excelente trabajo. Very good. Good job. Entonces nos vamos a tomar un break de 10 minutos y regresamos a las 9:10. Voy a ir pasando lista y cada uno va tomando su break. Okay. Just a second. Okay. Okay. Aida Eugenia. Present teacher. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Damaris Lisset. Thank you. David Alfredo. Diana Sofía. Edwin Samuel. Here. Thank you. Evelyn Yahaira. Present teacher. Thank you. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Jose Orlando. I'm here. Thank you. Martha Esther Ayala. Thank you. Monica Daniela. Present teacher. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Sandra and Susana Abigail. Enjoy your break, all of you.
Hello. Hi, Eugenia. How are you? Hi, teacher. Okay, how was your break? Too short. Can imagine that. It's always too short, huh? Okay, very good. Ya tuvimos las lecturas. Hoy lo que vamos a tener es, vamos a ver la diferencia entre it's very important and I really need. Eso se indica, sí, dígame. Y los que no pasamos, pero sí hicimos la tarea, por ejemplo. Bueno, yo, Osvaldo, ahí, no, ahí no sé. La tarea. La enviaron aquí, aquí está en el chat. Sí, la enviamos, pero escrita. Bueno, al menos yo la hice escrita. ¿Dónde está? Permítame. Igual yo. Perdón, no las, no las vi en el chat aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Después dónde está. De Sandra. Sandra, 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 Sandra. De los primeros. Y Sandra está acá. Sí. Acá. Luego dice Estercita. Soy yo. A usted, Estercita, ok. Ok, aquí está. Sí, y antes de mí está Oswaldo también. Uh-huh. Antes de, y Oswaldo se puso Oswaldo, o no, aquí está Oswaldo. Ajá, sí. Okay. Ese es Oswaldo, ahora es Humboldt. Ajá. Okay, Eduardo. Okay. Hello, my name is Oswaldo Garay. I work for the Moisel Call Center and I am a sales agent. Every day, first of all, I check my email to see any information, and then I call clients to renew their contracts, and each contract is a sale for me. At the end of the shift, I send sales report to my supervisor. Very good, excellent. Only that. Only that. That's enough. More than enough. Very good. Thank you. Okay, Esthercita. Hoy solo le vamos a decir, hoy ya no le vamos a llamar a Martha. Hoy Esthercita ya, ya dijo que así le gusta que le llamen. Sí, así me gusta también. Okay, Esthercita. Hello, good evening. My name is Marta Cera Ayala Diaz. I work in credit auction. I am collection assistant. I always start to work at 8 a.m. Every day in the morning, I always check emails. 3 times a week, I send messenger companies. Then I often make 60 calls a day. I sometimes send accounts assignments. I usually review reports once a week. I work 8 hours a day. Pero ese no es el mismo que yo tengo, Estelita. Sí, agregué otras cosas. Envíeme el que agregó. Ok, ahorita se lo envío. Sí, porque ahí me perdió totalmente. Sí, es que estaba corrigiendo. Porque vi algunas cosas. Ahorita no hay problema. Se lo envío. Ok. Nothing is easy. Nothing is easy. Ajá. El mío es el PDF. Perdón que no le pude poner mi nombre. Okay, vamos a ver. Ese es mío. ¿Cuál es? Nothing is easy. Sí. Okay, así le gusta que le llame. De hoy en adelante, no more Damaris. Nothing is easy. Qué malo. No. Todo el mundo se ha cambiado. No, es que usted la que puso así, nothing is easy. Yo... Pero no dije que era mi nombre.
Okay, como Estelita, Estercita. Estercita. Estercita, yes. Okay. Ahí le mandé, teacher, la captura que lo estaba haciendo el Word. Sí, ya lo recibimos. Ando buscando el de, Aida. Ah, aquí está. El PDF, Aida. Sí. Okay. Aquí, ¿lo puede ver? Aida, ¿puede verlo? No. No. Yes. Yes. Okay. ¿Y estaba enojada cuando lo escribió? ¿Por qué me lo escribió así en mayúscula todo? Está gritando. Es verdad que sí, está enojada. Yo estoy enojada ahí. Vaya, aquí está. Aquí está lo que quería. Ok. Ay, excuse me. Ok, go ahead, please. Thank you. Introduce myself. Hello, my name is Aida Eugenia Ramírez Chávez. I work for Credit Opciones. We finance credit for motorcycles. My occupation is telephone collections assistant. I always review payments from the previous day and I send the messages at clients' outstanding payments. Every day I call customers. Every Friday I send a report to my boss. Once a month we have result meeting. Finally, in the client is in default exited and does not consult the motorcycle is removed. Okay. Esto se ve que es Google. ¿Qué pasó? No. No, okay. Entonces vamos a ver estas palabras porque es que están aquí estas palabras. De algún lado de algo tuvieron que salir. Ok, por ejemplo, aquí dice, I always review payments from the previous day and send them, ¿dónde salió? Sé lo que me escribí. Aquí, de no puede haber escrito de, ¿verdad? No, pero... the message. Okay, entonces the messages, the previous day and I, aquí tenía que ponerle un I, and I send the messages to outstanding clients payments. Luego, every day I call customers. Every Friday, I send a report. Okay. Every day, I call customers. Y aquí un period, porque ya viene otra oración. Every Friday, I send the report to my boss. Period. Once a month, we have result meetings. Once a month, we have results meetings. ¿Es a result meeting? ¿Qué es? Digamos... el resultado. ¿De qué? De... O sea, vemos cada mes vemos los resultados en una reunión del cobro. Okay. Yeah, results and meetings no tiene sentido de ese results meeting. Tiene que ver algo. Si me dijera en español, ¿qué es lo que cuando en el una vez al mes se reúnen ustedes y de qué hablan? Sí, de los resultados mensuales de cobro. Ok. Sí, se recogió todo o de qué? Sí, del porcentaje, si llegamos a la meta. Ah, ok. Entonces, dice, once a month we have the endings results meeting. Ending results. O sea, el final de todos los resultados, de todo lo que cobraron, ese es el ending results o ending collection payments o algo así, algo que... Ending collection payments o ending payments results meeting.
Entonces, de lo que han colectado todo el mes, algo así lo entendí. Very good, excelente. Motorcycle is a motorcycle. Motorcycle es la motocicleta. Motorcycle, yes. Luego, if the client is. Aquí dice, if the client is at default. At default. Eso quiere decir que no hizo el pago. ¿Sí? If the client is at default. Dice, finally, if the client is at default, exceeded. ¿Exceeded qué es? ¿Qué excedió? Excede. Si el cliente, digamos, está una mora excedida. At default se procede a retirar. Ajá, ya, at default ya está. Eso ya se entiende que es at default, o sea, que no ha pagado. Ya. Al menos que haga. Sí, at default. Si no cancela, se procede a retirar la motocicleta. Ay, qué malos. Okay. If the client... Y usted es la que la va a traer porque usted dice que maneja bicicleta. No, yo solo llamo. Y doy indicaciones. Oh, ok. Me la okay. Da, me la da. No es la que va a quitar la motocicleta. Ya viste, Freddy, me entrega la motocicleta. No, yo soy suavecita. Oh, sí. Okay. Fine. If the client is at default and does not make the payment, cancelar, cancel es diferente en inglés. Cancel en inglés es como, oh, ya no quiero esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben qué? Quiero dos pizzas. Oh, no, cancel the order. Y cancel, cancelar, es cancelar, o sea, ya no la quiero. Pero make a payment. I don't pay. Yes, make a payment. Por ejemplo, if the client make is payment. At default and doesn't make the payment, si está en default, es que no ha pagado. Pero ahora le llamamos y le decimos, mire, Mr. Machuca, ¿sabe qué? Ya se le pasó la fecha de su pago, así es que, ¿cuándo nos va a dar el pago? Ah, no, no, hasta otro mes. Ok, no se preocupe, tranquilo. Ahorita le mando a uno de mis agentes a recoger la moto. Ok, entonces eso es verdad. Exactly. It doesn't make the payment. The motorcycle is picked. Picked es que vamos y la recogemos. Remove es cuando usted quita algo, pero removed es por eso le dije que se veía bien googleado, porque esto lo hace el Google. Pone palabras ahí. O sea, las pone por ponerlas, pues remove es remover, pero lo que usted quiere decir es que quitarle la motocicleta. O sea, we pick up the motorcycle. Pick up the motorcycle es que vamos y recogemos la moto, o sea, se la quitamos. Yeah. Entonces dice, if the client is a default and does not make the payment, ¿sí? O le puede decir, and does not make the due payment, then we go ahead and pick up the motorcycle. Yes. Así sería. Then we go ahead and pick up the motorcycle. Simple as that. Yeah, así, simple como es. Entonces, yeah, hay que cambiarle eso. Esa última, finally, if the client is at default and doesn't make the payment, or it doesn't make the due payment es el pago vencido. Due payment. Then we go ahead and pick up the motorcycle. No le dan ningún warning, no le dan ningún aviso, preaviso. Sí, las llamadas, los mensajes. Ok, el preaviso que le dan, creo yo, hey, quítate la motocicleta porque la vamos a llevar. Que demuestre cómo lo hace. Sí. No, ahí tiene unas handcuffs, tiene unas esposas de esas handcuffs. Okay, very good, excellent, good job. Ese trabajo se ve bien emocionante, excited. Sí. Sí, sí, bien emocionante. O sea, oye, bastantes historias usted ahí, ¿verdad? Okay, good job, excelente. Buena escritura, se entiende muy bien, solo hay que cambiar eso para
para que tenga sentido. De ahí lo demás, hello, my name is Aida Eugenia Ramírez Chávez. Introduction, aquí le falta el punto, ¿verdad? El period, at the end. I work for Credit Options, Credit Opciones, yeah. Luego, esta es parte de, for Credit Options, we finance motorcycle. Entonces aquí, we finance motorcycle. No, we finance credit for motorcycles, sino que we finance motorcycle. We give credit to buy motorcycles. O damos crédito para comprar motocicletas. Bien. My occupation is telephone collection assistant. My occupation is telephone collection assistant. Mi ocupación es un asistente telefónico de colectora, algo así, ¿verdad? Pobre. Yeah. Mm-hmm. I always review payments from the previous day and send the messages. Y aquí, ¿qué dice? And send the message a client's outstanding payment. Mm-hmm. Message a client's outstanding payments. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Le envío mensajes a los clientes que no han cancelado. Okay. And send review payment from the previous day and send messages, warning messages or reminders, yes, to the clients who have outstanding payments. Yes. And send reminders, o sea, un recordatorio, ¿verdad? A los clientes que tienen pagos no cancelados. Every day I call customers, period. Every Friday I send reports to my boss. And once a month, and aquí en, le ponemos en, once a month we have result meetings or ending result meeting. And finally, if the client is a default and does not make the payment, that make the due payment or make the payment, then the motorcycle is picked, or we picked the motorcycle. Very good, excelente, buen trabajo. Sigue quitando más motocicletas. Sí, así llegó la meta. No, es que ella no le pagan por quitar motocicletas, le pagan por colectar dinero, porque es lo que quieren. Ellos quieren el dinero, no la motocicleta, me imagino yo. Le da el enganche de fácil crédito de las motos y de ahí se las quita. Sí, es una mora excedida. Sí. No, pero le damos opciones, ya el retiro es lo último. Ya lo último. Okay. Ya ven, sí, no son tan malos, no sí. Les podemos ayudar con reestructuraciones, o sea, sí. Tipo claro. Sí, lo pueden pagar. ¿Qué? Damari. Ya se va a enojar Damari. Tipo claro. Ya se nos va a ir en internet y Edwin tiene la culpa. Okay, very good. Excelente, good job. ¿Quién más me hace falta? Just a second. Sí. Cita. Aquí este cita. Yeah. Okay, your turn. Otra vez lo tengo que decir. Decir, teacher. No, es que usted le había hecho unos cambios. Sí, es que le hice unos cambios. Bueno, okay. Lo voy a volver a decir. Uh-huh. Hello, good evening. My name is Marta Sarayala Díaz. Uh-huh. I work in collections. I am collection assistant. I always start to work at 8 a.m. Every day in the morning, I always check emails 3 times a week. I send messenger companies. Then I often, I of,
I often make 60 calls a day. I sometimes send accounts assignments. I usually review reports once a week. I work 8 hours a day. Okay. 8 hours a day. Okay, very good. Entonces aquí, ¿ves lo que tiene aquí rojo? Este que tiene rojo. Mm-hmm. Dice messages companies. ¿Qué es companies? Campañas de mensajes. Campañas de mensajes. Mm-hmm. Entonces son campaigns. Campaigns. Yes. Campaigns. Messenger campaigns. Yes, I sent pero ¿qué es eso? Campañas de mensaje. O sea, como nosotros usamos una plataforma, okay, para enviarle así como los mensajes que envía Claro, digamos. ¿Usted trabaja con Aira? Sí, somos compañeras. ¿Y quién es más estricta, usted o Aira? ¿Quién quita más? Bueno, así creo cuando vea a Aira, pero... o la vea usted, ya sé con quién tengo que correr. Sí. Son las dos. A Aira le gusta quitar más moto. A mí me gusta mejor recibir pagos. La moto. Aira la moto. Con la moto. Cambien la placa. ¿Tienen moto, niños? ya lo voy a buscar. ¿Y tienen crédito con Credit Options? ¿Qué opciones? Mejor apaguen la cámara. Mejor apaguen la cámara. Ya esto me captura. Ahora ya sé por qué es que apagan la cámara estos chicos. Hoy sí, ya sé. Más que ya los conocemos. Las fotos de los Dewey. Sí, ya todos. Ok, entonces toda la información tenemos. Yo solo una tabla de surf tengo. Entonces, yo lo que creo que quiere decir en estos message campaigns son bulk messages. Bulk es cuando se mandan unos mensajes así en oleada. Bulk messages. Bulk se dice B-U-L-K. Bulk messages. Bulk. No campañas de mensaje, creo que. Es bulk messages, es así como oleada. Como mandando así a todos que lo reciban, ¿verdad? Ese sería. Okay. Y la otra, I often make 60 calls a day. Esto cuando damos un número de así exacto, no podemos usar las frequency words. Porque la frequency words es que me da un porcentaje de algo. Entonces, I often make 60 calls a day, como que no concuerda. O sea, el 60% o el 80%, el 80% del tiempo hago 60 llamadas al día. Algo así me está diciendo. O sea, a veces realizo más llamadas. O sea, okay. Por eso quise poner... Como que a menudo hago 60 llamadas al día. Ok. Uh-huh. Aunque realmente quizás a veces hacemos más. Pues sí, o dependiendo, sí, ¿verdad? Como sea el día. Porque hay días en que no realizamos llamadas. Ok, pero sí. Sí, está bien. Sí lo entiendo lo que me está diciendo. Lo que nomás quiero ver, que usted vea que el 60%, por ejemplo, de 5 días, El often, dijimos que era ¿cuánto por ciento? El often. ¿Se acuerda? El often, sí, que lo tengo. 50. El 70. El 70. Quiere decir que si tenemos una semana de 5 días, sería como 3 días y medio. 3 días y medio se está haciendo 60 llamadas. El 60 llamadas en el día. Eso estaría entendiendo yo, que en 3 días usted hace, todos esos 3 días de 60 llamadas, el resto hace más o hace menos. Eso es lo que, cuando digo often, I often make 60 calls a day.
Yeah. Yeah. Y el sometimes, sometimes sería, I sometimes make 60 calls a day. Yeah, a veces, ¿verdad? Algo, yes. En más de sería usarlo en vez de el often o sometimes. O rarely, yes. I rarely make 60 calls a day. The other, I make more than that, yes. Raramente hago 70 llamadas al día. Yeah. Pero sí, estamos bien. Si así es la información, estamos bien. I often make 60 calls a day. I sometimes send account statements. Account statements. I usually review reports once a week. Very good. I work 8 hours a day. Very good. Good job. Excellent. Ya las conocimos. Okay, very good. Excellent. Good job. ¿Qué más me hace falta? ¿Damaris? ¿No? Sí. Pero si quiere, pasemos a otra cosa. Sí, pasemos a otra cosa. Pasemos a la lectura. Yeah. Sí, por favor. Okay. Me lo envió Damaris, sí, ¿verdad? Sí, teacher, ahí estaba. Dele. Dele, dele. Ahí, más arribita. Ahí. Nothing is easy. Okay. Okay. Hello, my name is Damaris Guevara. I work at the telephone company, Claro. I am a personal supervisor. I check my email every day. I update data usually. Prepare payroll. And I am in meeting day. Okay. All right. Okay, very good. Excellent. Entonces, introduction. Hello, my name is Damaris Guevara. Perfecto. I work at the telephone company, Claro. Me encantó esto. Very good. I am a personal supervisor. I am a personal supervisor. Soy un supervisor de personal. Yes, very good. Y luego, I check my email every day. Very good. Este sería un frequency word, pero es un específico, ¿verdad? I update data usually. Aquí sí no estamos bien. ¿Por qué? Porque el usually es un adjective, a frequency adjective, y dijimos que esos iban antes de, o después del pronombre y antes del verbo. Entonces, I usually update data sería. Yes. Okay. Y la otra, aquí, prepare payroll, aquí le falta el que, le faltó el pronombre. I prepare payroll. I prepare payroll. Entonces, usted hace el pago de planilla, ¿verdad? Se dan cuenta, Freddy, se dan cuenta, ella es la que maneja, hay que quedar bien con ella para que no ponga ahí más dinero. ¿Sí? Si le enoja, no le va a llegar el pago. Un chequecito por ahí. Yeah, un depósitos. Un descuento. Sí. Ok, I am in meeting daily. I am in meeting daily, o así es, está diariamente en reuniones. Sí. Ok. Right. Entonces aquí diría, I have daily meetings. I have daily meetings. Lo cambiaríamos a I have daily meetings. Tengo reuniones diarias. Y ahí estamos. Perfecto. Good job. Excelente. Buen trabajo. Okay, now thank you for el tiempo. Okay, very good. Excelente. Oh my goodness. Look at Carlos. That's a beautiful baby. Hi, baby. Hello. Good evening. Okay. What? ¿Cómo se llama? Victoria. Victoria, how are you, Victoria? Hi, Victoria, hi. Hello. La,
Hey, there we go. Yes, she say hi. Okay. Okay, entonces vamos a pasar a la lectura. Esta lectura es donde vamos a ver nosotros el significado de I really. It is important and really need. Cuando nosotros le ponemos el it's very important. Eso ya es prioridad, priority. I really need, esto es como una urgencia, ¿sí? Entonces, prioridad es cuando it is very important y I really need, que lo que vimos ayer, que esta really es una, viene a ser una urgencia, ¿verdad? Entonces, aquí, en el, en este mini dialogue, en el diálogo pequeñito, dice, I really need that memo Bri. Just a moment, please. Un momento, por favor. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Entonces, ya esto ya le pone prioridad cuando dice it is very important. Yeah. Right away, por eso le dice right away. De inmediato. Right away es de inmediato. Sí. Eso quiere decir de inmediato. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se usa el really? Need y el very important. Acuérdense, eso da es prioridad y el otro urgencia. Ok, entonces tenemos el reading aquí. Dice, pair work, read the email and organize the activity Guadalupe needs to do by importance. Entonces, los voy a poner en grupo de, en, no, pareja, en couple de dos. Y ustedes van a verificar aquí cuál es la prioridad. Va a poner las tasks, los que son más importantes a menos importantes. Basado en la lectura, ¿verdad? Basado en el vocabulario que ellos usan. Si usan it is very important, I really need, o solo dicen it's important. Si yo digo it's important to talk to you, no es mucho. No. Pero si digo it is very important, that I talk to you, yeah. Or I need to talk to you, no es tan urgente como I really need to talk to you, okay. Entonces, vamos a hacer eso, me voy a poner en grupo y les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes vean cuál es la prioridad de cada uno, okay. Ya a las 10, teacher. Oh, sí, ya van a ser las 10, es cierto, sí. Ya casi es hora, ¿verdad? Entonces, y terminamos. Yeah. ¿Ah? Tarea. Es tarea, cierto. Tarea. Es tarea cierto. Sí, igual, pues si es dice cierto, pareja, ¿eh? Pues nos conectamos con quien nos toque y ya. Es cierto, no, pero tarea individual lo vamos a hacer mejor. Que okay. Sea tarea individual y me lo envían mañana, así como enviaron la tarea de hoy. ¿Ok? Para ver a quién les dio cuál es la importancia y por qué es que lo puse de importancia. Sandra, todavía no. Sandra se va. Nomás, ve, Freddy, lo que haces. Le dijiste, ya son las 10. Mira, se fue, Sandra. Sí, se fue. Corre. Mira, ahí está, ve. ¿Te das cuenta? Y se le olvidó. Y se le olvidó apagar la cámara. Se le olvidó apagar la cámara. Ok, entonces, hasta ahí vamos a llegar. Gracias por la tarea que trajeron. Fue bien. Importante esa tarea y se oyó bien profesional lo que escribieron. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Ok, voy a pasar lista y nos vemos. I see you tomorrow. Just a second. No va a dejar la tarea toda para tomarle captura. ¿Cómo no? Ya les... ¿Qué número de página es? Ya les dije que, era para tarea mañana. Aquí es. 25. Póngalo, teacher, please. ¿Mm? Son cuatro. Entonces dice, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Por importancia, ¿verdad? Entonces usted lo va a poner aquí primero, esto, después esto, después esto. Y por último, esto es lo que Guadalupe quiere hacer. Hey, el tiempo vuela cuando se está divirtiendo uno. Necesitamos más tiempo. ¿Ya, Sandra? Ya.
Okay. Thank you. You're welcome, Sandra. Very good. Okay, entonces. Vamos a pasar lista. Tenemos a Aida, Eugenia. Night, see you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Every night. Okay, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Christopher Manuel. Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. David no lo vimos hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó, Carlos? Se durmió. Hoy si no sé nada de él, teacher. Anda surfeando ahorita. Mucho le enseñó Carlos. Eso lo de San Salvador pasa. Oh, ok. Diana Sofía Rodríguez. Edwin Samuel Rivas. Good night, teacher. Good night, Evelyn Yahaira. Good night, teacher. Good night, Freddy Enrique. Good night. Good night. A dormir. José Francisco. Casi, casi. Ok. Jocelyn Tatiana. Josué Orlando Barrera. Marta Esther. Marta. Good night, teacher. Bye, good night. Cerita. Mónica Daniela. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Susana Abigail. Susana. Okay. Have a good night, all of you. Bye bye, Eugenia. Have a good night. And Sandra, goodbye. Bye. Bye bye. Bye-bye.